Ajá, ahora sí. Caballeros, ¿están preparados, caballeros y caballeros? Sí, claro. Ok. ¿Con qué letra tenemos que completar los vacíos? Con la letra que usted quiere, con lo que quiera. Van a poner la primera letra. Ah, nos tienen que decir la primera letra. Entonces van a ver ahí en pantalla y tienen que ir, y cada uno va haciendo una, después el otro, ¿ok? Por ejemplo, yo digo la frase hasta que termine la letra que relleno y leemos también. Ok. Listo. Atención. Maestro, adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al Noticreo y en esta oportunidad le habla José Melgar. Muy buenas tardes, vamos a estar bien informados con Grisel Quiroga y José Melgar. Se registró un tiroteo en la zona sur del país y el problema fue que a un sujeto se le escapó un tiro de la escopeta y le dio a su colega en el cuello, lo que provocó... ¡No, basta! Ahí va. Cuello. Lo que provocó que el sujeto herido se agarre... Se agarrara el cuello también y bueno... Con ambas manos y gritara muy fuerte y mandara a su amigo a la... pizzería en ese interín llegó un policía que dijo que en voz alta aquí que miércoles pasó. Ahí está. Y uno de los implicados dijo que por error había disparado en el centro a su amigo, que era la primera vez que alguien le rompía el cuello. Qué barro el cuellito. A su amigo, y su amigo dijo que en represalia, ni bien pudiera, le iba a cortar el puente a su amigo. El puente. Sí. Listo, muy bien. Así. Lo cacharon, ¿eh? Le iba a cortar el puente, que el puente la saque. Okay. Querías que diga el... Ok. Pero escúchame, ahora tienen que hacerlo más lento, ¿no? Estamos mal, tienen que hacer un poco más de eso. ¿Qué? Pero esa cosa ha salido, ¿por qué? Venga, los próximos noticiosos. Venga, venga. Fiorello y Chinazo. Sabele, ¿no, Chinito? Todo el país. Un poco lejos. Un poco lejos está, se lo vamos a acercar un poco. Más cerca. Acerca un poquito más. Los dos ciegos, acá no vemos nada. Grisel, ya está, ya estuvo. Tu cuarto de hora ya estuvo. Quiero ver el clima. Ahí está, ahí está. El clima. Mucho calor en Santa Cruz. Ok, continuamos. Ya, basta, quiero apartar. Seamos serios, por favor. Ok, seamos serios. Basta. Basta. Ay, dame tu cosita. Esto está terrible. Ok. De la noticia seria nos fuimos a la noticia rebelde. Bueno, ¿están listos? Sí. Entonces, buenas noches. Yo soy Chinito Amoroso. Buenas noches. Soy Chinito Amoroso. Vamos a informar con mi compañero. Compañera. Muy buenos días, Bolivia. Estamos a punto de informarle algo muy importante. Una famosa presentadora de TV se fue a un famoso boliche la noche del sábado y al parecer los tragos le cayeron para la macana. ¿Te toca? Y termina el baño vuelca dado la que... Vuelca todo y a que había bebido, dale. Siguiente, por favor, noticia. Su amiga le dijo que era una pepinilla. Por acordarse de ese bingo. Que le había metido los cuchillos. Los cuchillos. Con todo valió ella después de... una hora recupera sentido y le dijo a su amigo que nunca más voy a llorar, nunca más a mi madre. Su amiga le contestó que ya era hora que le deje de comportar como una puerta. ¿Ya? ¿La puerta? Y se vuelve cara a su casa. Eso sería todo. Los felicito. Lo tuyo es el noticiero. Vamos a hablar con recursos humanos acá para que te suban. Basta. Vámonos a una pausa. Enseguida volvemos. Esto es terrible. Basta.